Muy buenos días, aquí Beatriz Goyoaga, como siempre para el arte de vivir, hoy leyéndote las gotas de sabiduría de Shri Shri Ravi Shankar. Y hoy vamos a hablar de algo que a todos nos gusta. El amor es tu existencia. Él dice, supón que alguien te demuestra mucho amor. ¿Qué haces? Algunas veces no sabes cómo responder, otras te sientes endeudado a esa persona. Hay veces que te sientes pequeño o incluso te avergüenzas. Hay veces que te sientes tonto o incómodo. Hay veces que tratas de corresponder aunque no sea genuino. O también dudas del amor que te expresaron o del valor que ese amor tenga. Temes que el otro pierda el respeto por ti porque el amor no permite que haya distancia y el respeto tiende a mantener o a querer que tengamos una distancia. Tu ego se reduce y no te permite recibir y corresponder. Tu ego se endurece y no te permite corresponder. O cualquier otra cosa. Tú puedes ver qué sientes cuando alguien te expresa mucho, mucho amor. La capacidad de recibir amor genuino viene con la capacidad de dar amor. Más centrado estás por experiencia, debes de saber que eres amor. Cuanto más centrado estás, vas a experimentar que tú eres amor y sentirás que cualquier cosa, cualquier persona, sea la cantidad de amor que te expresen, de cualquier forma piensas que en el interior es parte de ti. El amor no es una emoción, el amor es tu propia existencia. No andes a buscarlo por ahí. Shri Shri Ravi Shankar.